problemas, amigo, tranquila, relájate. Oye, mira cuánto público ha venido el día de hoy. Oye, qué alegría estar con todos ustedes en esta hermosa fecha tan importante, tan especial, porque estamos cerrando el cumpleaños. ¿De quién? De Stefan. Oye, mira, hasta seguridad tenemos afuera, nuestros chacanos se están cuidando. Lo más importante es que acá la gente ha venido resguardada, ¿verdad? ¿Han traído regalos, me supongo? Vamos a desconectar el wifi ahorita, ¿ya? Por favor. A ver, buen momento, ¿sí? De que todo el público se ponga de pie, Jojolete. Claro que sí. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Levántate, Lázaro, de pie. Todo el mundo de pie, por favor, porque ahora sí, sin mayor preámbulo, ya vamos a... A presentar al rey de la fiesta. Oye, pero, Jojolete, pregunta al público si la mamá es guapa, ¿sí o no? A ver, chicos, Estefano va a ingresar con su mamita. ¿Cómo es la mamá? ¿Es guapa? ¡Guapísima! ¡Súper guapa! ¡Guapísima! Dice por acá. Oye, pero pregúntale al papi si el papi es guapo o es buena gente. Buena gente, buena gente. Vamos a presentar entonces a Estefano. Viene acompañado de papá y de mamá. Música, por favor. El aplauso. ¿A qué hora van a salir? Hace rato estamos llamándolos, por favor. No, ellos están preparadísimos, ya van a ingresar. Qué bonita, miren lo máximo, la niña, qué bonito el público. Manos arriba el público, manos arriba, manos arriba. Persona que no me levanta la mano porque algún problema debe tener. Manos arriba, hermano, manos arriba. Listo, amigo. Creo que ya Estefano ya está listo con su papito y con su manita. Ya está preparado. Hace rato estamos ensayando y no sale. Vamos ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. ¡Continuemos con aplausos! ¡Feliz cumpleaños, Estefano! ¿Ya? Muy bien. 3-1 por Estefano y Gri. ¡Mira! ¡Y Gri! ¡Mira! ¡Chimpum! Porque ya sí, estamos acá. Estefano está contento, se ve súper emocionado porque su papito y su mamita prepararon esta bonita fiesta para que pueda gozarlo junto con sus seres queridos. ¿Dónde está la familia de Estefano? ¿Dónde está la familia de Estefano con las manos arriba? ¿Dónde están las amistades de Estefano? Ya, se retira porque la fiesta es familiar, por favor. ¿No? ¡No! ¡Han traído regalo! ¡Ah, que se quede! Bueno, vamos a escuchar ahora sí las palabras, obviamente, de nuestro amigo Estefano, porque él tiene algo muy importante que decirle a todos sus invitados. Música romántica y que todo el público me levante la mano. ¡Manos arriba el público! ¡Manos arriba! ¡Atentos ahí! Gracias a todos por venir a la fiesta. ¡Un aplauso! ¡El aplauso! Oye, y esto fue solito. Nadie lo sopló. Nadita. Muy bien. Palabras de la persona que trabaja día y tarde y noche para sacar adelante a su familia. La mamá. Adelante, nuestra amiga. Mamita, si es posible, llore. Eso da rating. Manos arriba, hermanos. Gracias a todos por venir, espero que se diviertan, que lo hagan bonito y que el otro año también se diviertan. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso, bravo! ¡El aplauso, señores! ¡Qué bonito, espectacular! Oye, pero mira la gente cómo aplaude. No, yo me voy. No te vayas, espérate, sí, no, pero... ¡El aplauso! No, yo me voy, me voy. Hay un hecho que acá la gente recuerda alegre, feliz. No, mira. Ahora sí viene el discurso del papá. El papá obviamente es una persona muy sensible que toca los corazones de todas las personas. ¿En serio? Él cuando habla hace llorar a la gente. ¿Cómo así? La gente que por favor que sufre del corazón se puede ir ¡no! A... se puede ir a morir afuera. ¿Cómo así? No. Vamos a escuchar las palabras del papito de nuestro papito Gerson. Por favor. Te diriges al público y luego te diriges a tu pequeña Estefano. No, pero un paso adelante, por favor. Díganos quién es y cante. Bueno, muy buenas noches con todos presentes, amistades de Stephanie, mis amistades. Agradecido en verdad que acompañen a mi hijo Elidio por su cumpleaños. Bueno, esta fiesta está organizada del momento, lo organicé con mucho cariño para mi hijo.
Y bueno, gracias por venir, espero que lo mejor, que le pasen de lo mejor y se diviertan, ¿no? Y a mi hijo, bueno, decirle que lo amo mucho, que es mi vida, hermano, siempre ahí, dando todo lo que puedo para él. Gracias. Oye. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Estoy emocionado. ¿Emocionado? Claro que sí, porque es el cumpleaños de Estefano. Dime. Es que me da alegría ver a mi amiga Estefano junto con su papá y con su mamá. Cambio yo no tengo papá y no tengo mamá. Soy un payasito despapado y desmamado. ¿Cómo despapado y mamado? Es una fiesta para celebrar. Claro que sí, vamos a celebrar el día de hoy y vamos a regalarle un fuerte aplauso a Estefano, que hoy está de cumpleaños. ¡Qué bonito! Oye, pero, cojolete, llegó el momento de recuperar lo invertido. Ah, por supuesto. Porque todo esto es un gasto. Claro. ¿De dónde sacamos filmaciones y para? Payasos caros. La decoración. Las tortas. Claro. Los bocaditos. Mami, ¿a usted es importante los regalos o la presencia? La presencia. No, la presencia. Y a las personas que entreguen sus regalos se lo pueden llevar. Ya, no hay problema. ¿Sí? No, lo importante también es los regalos. ¿Sí, en serio? Por supuesto. Ya, muy bien. Vamos, ahora sí. Empezaría. Música, maestro, por favor. Y nos acompañen con los aplausos, por favor. ¡Feliz cumpleaños, Estefano! Vamos a saludar su regalo. Vamos a proporcionar nuestra tienda de lactos. Estamos vendiendo lactos. Máquina del gay. ¡Vamos, arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Alto! Oye, me encanta la alegría del público. No, lo que pasa, amigo... Siempre lo llevaré en mi corazón. Amigo, hay un pequeño detalle. ¿Qué pasó? Cuéntame. Lo que pasa es que el público no se ha enterado que hoy vamos a dar premios. Ah. No solamente para los niños, sino también para los adultos. ¿Qué tenemos para los adultos? Cuéntame. Chicos, ¿quieren su premio? ¡Me voy! No, amigo, espérate, una oportunidad. Chicos, ¿quieren su premio, sí o no? Mucho mejor. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Todo el mundo se va a poner de pie, por favor. Se pone de pie. Quiero saludar a nuestro amigo Estefano. Miren los regalazos, amigo, bienvenido. Lo máximo, cuánto regalo. Oye, pero ¿qué te parece si junto con la mamita, junto con el papito, vamos a descubrir qué nos han regalado el día de hoy? Hacemos un regalito. Estefano, elígeme un regalo el que más te guste, cualquiera. El que más te guste, Estefano. Vamos a ver si los invitados los andamos, a ver, de acuerdo a su regalazo. Ya sé ya. Ya sé lo que puede ser. Por el tamaño, ¿qué puede ser? Un King Kong lambayecano. ¡No! Un King Kong lambayecano. Sí, yo creo que sí. A ver, ¡que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Fuerte! ¡Que lo abra! 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 ¿Y dónde están los aplausos? Y las palmas arriba. ¡Guau! ¡Qué bonito! Mira, comparete lo que nos han regalado el día de hoy para nuestro querido Estefano. Un aplauso, señores, los aplausos. ¡Mira, qué chévere! El regalo soñado por todo niño en su cumpleaños. ¡Claro, son tres! ¡Qué bonito! Y eso no es nada. Mira, tenemos otro regalo. ¡Que lo abra! ¡Comparete! Aldo, sospechoso. Acá, sospechoso. Oye, niño, cuidado, por favor. ¿Alguna cosita, hijito? Niño, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Aldo, está supervisando la obra. Mira, que lo abra. ¡Que lo abra! ¡Mira, qué lindo! ¡Wow! Otro hermoso regalo. El regalo soñado por todo niño. ¡Qué bonito! Mira, se parece a ti, cojolete. Oye, ¿sabes qué? Él está feliz con tu regalo. ¿Te gusta tu regalo?
Sí. Claro, ¿qué tiene que decir a la persona que trajeron su regalo? Gracias. No, que traiga más, así como... Claro. Listo, ahora sí vamos a empezar ya y todos nos ponemos de pie. Dejo, amigo. Qué bonita esa niña, me la envuelven en un tupper para llevar. Bueno. Amigo, ¿qué te parece si vamos a ir a la mano? Oye, me parece espectacular, quería, quiero jugar aquí y divertirme. Yo también. A ver, vamos arriba todos de pie, a la una, a las dos y a las tres. Amigo, muy bien. Mira, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Hey, hey, hey. Y one, y two, y one, two, three. Y todos los niños al centro, a la una, a la dos y a las tres. Venga, venga. Todos los niños tienen que venir. Deja que los niños vengan a mí. Venir. Amigos, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Los niños van a venir, pero sus papis tienen que aplaudir bien fuerte desde su lugar, ¿ok? Los claro. Niños que participan les vamos a tener su premio. Los papis y mamis que aplauden, que apoyan a sus niños, también se llevan su premio. ¿Su premio? Amigo, ¿su premio? Amigo, ¿estás bien? ¿Es un problema? Sí, amiga, no lo vayas a mover hasta que venga el fiscal, ¿ya? Ahí mismo te vamos. Oye, ¿sabes? Está vivo el señor. ¿Ah, sí? Sí. A ver, por ese lado, a ver, mira, vamos a hacer, mira, ya que tu barra está un poquito más o menos un poco fría, también el clima también, dale. Oye, pero ¿sabes qué? Tenemos que invitar a nuestro cumpleaños. Un fuerte aplauso para... Un aplauso para Estefano. Para Estefano, ven, Estefano, mejor para compartir y jugar y divertirnos con todos tus amigos. Voy a traer los premios, amigo. No, papá, tú tranquilo, hijo. Papá, sácame las tablets, las bicicletas y el dinero en efectivo, ¿ya? Todo eso vamos a regalar en el cumpleaños de Estefano, ¿ok? Manos arriba, niños, manos arriba, manos arriba. ¿Cómo están, mis amigos? ¿Cómo están? Va muy bien. A ver, vamos a preguntar a sus mamis y a sus papis. A ver, ¿cómo están las mamis? ¿Cómo están? Muy bien. A ver, ahora sí los papis. ¿Cómo están los papis? ¿Cómo están? Muy bien. Ya, ahí no mames, ahí no mames. ¡Buenas, buenas! Buenas noches, ¿son buenas de llegar? ¿Habrán tenido regalo? Oye, señora. Ah, ¿las dos se traen un regalo? Ya, señora, ahí le vamos a dar un vaso de gelatina con dos cucharas nada más, ¿ya? Joven. Joven, ya empezamos, a ver, por favor. Amigo, oye, qué bonito, enseña al público, ¿qué tenemos? Mira, para los participantes tenemos, ¡guau, mira! ¡Guau! ¡Qué lindo! Por acá tenemos más premios, ¡guau! ¡Guau, su celular! Por acá también tenemos para los niños su burbuja. ¡Su burbuja! Y también tenemos su paleta. ¡Su paleta! Y también tenemos, ¡guau, mira, para las niñas también! ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Perfecto! Estar muy atentos, ¿ok, niños? Claro que sí. Porque vamos a entregarle solamente premio a los niños. A ver, vamos a ir calentando ya. Pero los niños tienen que retroceder un poquito más atrás. Retrocedemos un poquito. Un pasito más atrás. Un pasito más atrás. Y voy a premiar al niño que me diga de quién es el cumpleaños el día de hoy. El de Estefano. ¿Y cuántos años están cumpliendo? 7 años. Señor, ¿primera vez que cumple 7? Sí. Muy bien, inteligente, señor. Lo máximo, manos arriba. Manos arriba. Premio al niño que va... ¿Cómo, hijito? Pregunta, hijo, pregunta, ¿qué pasó? Tengo 8 años. Este niño está que me hace... Hijo, el payaso soy yo, no hagas chistes, ¿ya? Por favor. Premio al niño, escuchen, al niño que va y le da un abrazo a su mamá y a su papá y viene acá. ¡Ya! Esto es una prueba nada más. A ver, ya que tenemos los premios, premio para el niño que va corriendo y me trae rápidamente algo fácil, amigo. Algo fácil, ¿verdad? Por supuesto. Premio para el niño que va corriendo y me trae una tarjeta. Una tarjeta, una tarjeta. Despollada. Una tarjeta despollada. No. Despollada, hemos dicho despollada. Oye, te debes estafar acá los despollada, amigo. No, ese no es despollada. Una más. El tío que va y me trae ya, un reloj. Ya, un reloj de pared. Ojo, un reloj de pared. Amigo, mejor que te parece. Ya, algo sencillo. Esto así lo van a tener todos. A ver, premio para quien me trae corriendo una silla. Se mandaron las sillas de ruedas. ¿Por qué no se le van a...? Van a ir todos a la señora, lo van a traer. Si pasas con ese chiste. Listo, vamos a hacer lo siguiente.
Créeme al niño que va. Y te da un abrazo y un beso a su mamá. ¡Rápido, ya! No, mejor sale el niño que va. Y despeina a su mamá. Buen trabajo, hijo. Buen trabajo, Esto. Chicos, vamos a retroceder 10 pasos hacia atrás. Uno, dos. Al estilo de Michael. ¡Ya! ¡Ay! ¡Cocolete! Yo las conozco. ¿Quiénes son ellas? ¡Ellas son! ¿Ellas son? ¡Ellas son! ¿De verdad? ¡Las Cooly suelta! ¡Ellas son! La Chela, la Piti y el Fabio. Ahora sí, vamos a variar. Atentos. Ahora sí vamos a entregar el premio. Mira, el bebé tan feliz en la fiesta que se ha quedado dormido. Ok. Es el frío, amigo. Porque okay, el frío. Matías, préstame el otro microondas para calentarlo al niño, por favor, a la niña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? Oye, ¿no te presentas? Somos el dúo Timón y Pumba. Sí, para todos ustedes. También nos pueden llamar como Salván y Florentino. Hola, Timón. Sí, muy bien. Ahora sí, premio. Atentos ahí. Vamos a retroceder un poquito más. Uno se le pasó, por favor. Porque vamos a jugar, amigo. ¿Vamos a jugar? Por supuesto, vamos a jugar. ¿Quién quiere jugar? ¡Yo! Ya, pero que me levante la mano el niño que no se ha bañado. ¡Yo! Muy bien, Juan, ese niño no se ha bañado. Yo creo que me bañé. ¡No se ha bañado! El niño tiene que levantar la mano que no se ha bañado. Un niño que es más inteligente. Oye, ¿y cómo van a participar? Pues participando. Ah, muy bien. A ver, vamos a sacar a participar a los niños más inteligentes, ¿ok? Sí, bueno. A ver, ¿de verdad? Sí. A ver, ¿saben los colores? Sí. Ah, pero en inglés no se lo saben en inglés. A ver, ¿cómo se dice rojo en inglés? Red, muy bien. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se dice verde en inglés? Hola, muy bien. Hola, hola, muy bien. Verde, verde es gris. ¿Cómo se dice azul en inglés? Blue. Muy bien. ¿Tú no sabes inglés? Yo sí. Oyes. ¿Oyes? Oyes. Oyes miércoles. No, oyes. No. Ay, claro. Pregúntame a mí, yo sé inglés. ¿Tú sabes inglés? Pregúntame. A ver, ¿cómo se dice el 5 en inglés? Five. Muy bien. ¿Cómo se dice 55 en inglés? Five. ¡No! ¿Cómo que five? Tú no sabes inglés. A ver, yo te voy a preguntar algo, ¿ya? A ver. Tenerito cree que eres una piñata. Cerrando. Por ejemplo, alguien en inglés. No me sé inglés. A ver. What is your name? My name is Tocino. Ah, muy bien. A ver, pregúntame. What's your name? Mi nombre es Chiqui. No, ¿cómo que no? Tú no sabes inglés. Oye, los niños saben inglés. ¿De verdad? Pregúntales algo más a los niños. A ver, niños. A ver, no pregunten inglés, ¿ya? ¿Ya? A ver. Retrocedemos un poquito más atrás porque... A ver, este niño lo vamos a bautizar, ¿ya? Hay que bautizarlo. Este niño está conseguido. Ahí hemos traído agua bendita. Al final le vamos a regalar un poquito. Perfecto. Hacemos dos equipos para jugar ya. ¿Dos equipos? Vamos a atacar a participar. Mira, yo ahorita me cambio el tema para aquí. Bueno, Estefano, para Estefano, venga para acá. Estefano, ven por acá. ¿A cuántos puedo elegir? Tres elegir a... ¿Tres por equipo? Muy bien, voy a elegir al niño que me levante la mano rápido, ya. Los averiguó a todos, ya pasó. Muy bien. Yo soy fácil, al toque nada más. Ya voy a llamar, mira, yo voy a llamar a la niña que está aquí. Ven, listo. Muy bien, voy a llamar a la niña. Qué entreverado. Que venga. Acá, la niña que se quiere ahorcar, venga por acá. También se quiere ahorcar hace rato. Ya está, muy bien. Yo voy a sacar a participar, atentos ahí. Ya. Mira, la niña que está allá, ven, conmigo, rapito, aquí. Aquí está, muy bien. Muy bien, chico. Pero ahí se... Párate, chico. No te preocupes, hijo. Yo te voy a jalar para ti, porque yo te quiero mucho, hijo. Muy bien. Pobre, que no me contaron de eso para ti. Ya, a ver. 3-3. El resto se va a sentar un instante, por favor. Necesita cambiar un ratito. Este niño se... ya acabó el... ¡Ya llegó Blasquinero! ¡No más! ¿Y dónde vives? ¡En la compiña! ¡Eso! Muy bien. Un aplauso para el niño.
¡El aplauso para el niño! ¡Se me voy! ¿Cómo está presente tu mami? Su mamá de niña, ¿dónde está? Una barra para el niño, a la una, a las dos, a las tres, ¡ya! A la próxima, 20 solo, ¿ya? Siguiente, siguiente niña. ¿Qué pasó adelante, mi amor? Fátima. Fátima, ¿cuántos años tienes? 6. 6 años. ¿Con quién viniste el día de hoy? No lo conoce. A Sonia. Su tía. No sé, señora, por favor, no nos preocupemos. Una barra para su sobrina, la una, la dos, la tres, ya. ¡El aplauso, bravo! Te recomiendo que seas independiente, ¿ya? Piénsalo bien, independiente. Siguiente, un paso adelante. ¿Tu nombre, campeón? Chucky. ¿Cuántos años tienes? ¿Con quién viniste? Tranquilo, tranquilo. Ya le entrevisté a mi chico, ya. Mira, para que te lo sepa, querido, mi equipo es lo máximo. Mira, aténgase. ¿Tu nombre? ¿Cuántos años tienes? 7. Averió su barra. ¡Una barra para Estefano! ¡Aplausos para nuestro cumpleañero! ¡Necesita más barra! ¿Dónde está la barra para el cumpleañero? ¡Me voy! Venga por acá. ¿Tu nombre? Ámbar. ¿Dónde está la barra de mi amiga Ámbar? Adriano. Niño, sácate la mascarilla, ya todos están vacunados, son inmortales, sácate eso. ¿Tu nombre? Adriano. ¿Dónde está la barra de mi amigo Adriano? Listo, vamos a hacer este concurso facilito, ¿ya? A ver, listo, aténtos ahí. Tocino va a ir ahí al frente y mis compañeros, vamos a ver quién empieza. Si Estefano, a ver, Estefano, porque es el cumpleañero, va a empezar primero. Ok. Te pones al frente, Tocino. Y vamos a hacer lo siguiente. A la cuenta de tres, suena la música. Estefano, vas a tomar una canastilla. Lo colocas allá donde está mi amigo Tocino. Lo colocas ahí al frente. Vienes, te colocas atrás a esperar nuevamente tu turno. Empiezas tú, vienes por acá. Vas al frente, colocas tu canastilla ahí. Encima, regresas y te vas atrás a esperar tu turno. ¿Qué pasó, campeón? ¿Sabes qué? ¿Por qué se llaman payasos? Bueno, es la inocencia del niño. Dile por qué te llamas payaso. Eres payaso. Mira, nosotros somos payasos porque somos artistas. Y sabes, una musiquita así para explicarle a mi bonita. El niño, por favor. El niño, vamos a tutorizarlo. Adelante, pasen. Es gratis. Adelante, pasen. Es gratis. Nosotros somos payasos porque hacemos divertir a todos los niños. Y nos alegramos. Será también a todo el público en general. El día de hoy estamos aquí. Porque es una fecha muy importante, una fecha muy especial, donde estamos celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Estefano. Vamos a dar un aplauso fuerte para Estefano, por favor. Y vamos a empezar con este juego a la cuenta de tres. Alto. Cuidado con el niño, por el amor del diablo, hijo. Toma asiento. Cuidado con su madre. A la cuenta de tres, pues automáticamente su equipo pierde. Pero tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Vamos a empezar contigo, Estefano. Vamos al fondo, por favor. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos, Estefano! ¡Epa! ¡Atrás, siguiente! ¡Vamos ahí! ¡Muy bien, con cuidado! ¡Siguiente! ¡Siguiente, siguiente! ¡Estefano! ¡A ver, encima! ¡Vamos, vamos! ¡Encima, de nuevo! ¡Una, dos! ¡Encima! ¡Muy bien, te toca! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! Concentración.
cuidado. Muy bien, hijo. Cuidado, ¡ey! Con cuidadito. ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Vamos, tú puedes! ¡Despacio! ¡Despacio, amigo, despacio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayúdale! ¡Cuidado! ¡Con cuidado, hijo! ¡Esto es muy peligroso! ¡Esto es muy peligroso! ¿Cómo superarlo? ¡Cuidado! ¡Con cuidado, hijo! ¡Con cuidado! ¡Mira, el niño! El niño, ¿qué tal concentración, ah? ¿Qué tal concentración? Este juego es de concentración, de mucha concentración. ¿Cómo a qué hora lo vas a soltar? Avanza, niño, que se acaba la fiesta. Hijo, tenemos que avanzar. Vamos ahí, vamos ahí, cuidado, cuidado. Vamos, vamos, joven. Joven, vamos. Niño, avanza, apúrate. Amigo. Listo, vamos a ver el sufre. ¡Sumar a producciones! ¡Basta! Vamos a ver el sufre. Oye, Cojolete, yo quiero seguir jugando. Vamos a jugar. Pero antes de eso, amigo, vamos a ver el sufre, por favor. Ya vengo, ¿verdad? ¿Dónde está mi tiki? Tengo por acá. A ver, los que ganaron tienen por este lado. Para ti. No, quiero la pistola. Para ti. Y esto es para ti. Vamos a darle un aplauso para nuestros participantes, por favor. Muy bien. Vamos a traer ya premio también. Premio para los niños. Ya, campeón, esto es para ti. Cojolete, cuéntale la verdad. Él es Papá Noel. Y esto es para ti. Vamos a darle un aplauso. Oye, qué bonito. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos bien fuertes para Estefano celebrando sus 7 añitos, verdad? Ok, ahora sí, vamos a llamar a todos los niños acá al centro. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ya! Todos, bien, con el dos. Venga, todos. ¿A quién le gusta la magia? ¿A quién le gustan los malabares? Muy bien. Por su seguridad, agárrense la cabeza. Muy bien. Por su seguridad, agárrense la barriga. Muy bien. Por su seguridad, agárrense las piernas. Muy bien. Por su seguridad, mejor no lo voy a hacer. No, mentira, pero los aplausos, señores, los aplausos. Feliz cumpleaños, Stefano. A ver, esto. La Thank you.
arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Un grito, un grito, un grito, las mujeres. Magia, magia de salón. ¡Wow! Espectacular. Asombroso. ¡Qué asombroso! ¡Maravilloso! En respuesta. En respuesta. Su siguiente acto. Esto lo van a ver en el Circo La Chalupa, 25 al 30, en la Concha Acústica. Él es componente. Ok, un primero. No hay nada. Nada por aquí, nada por allá. Ok, perfecto. Perfecto. Sospechosa, se agarró su gaseosa. Ok, las palmas, señores, las palmas, arriba las palmas. Y las palmas, y las palmas, y las palmas. Y los niños, los aplausos, los aplausos, los aplausos. ¿Qué vas a hacer ahora? Oye, cochino. Oye, cochino. ¿Qué haces? Te va a hacer mal eso. Como siempre, dragón. ¡Cochino! ¡No! Como el doctor, oye, no, no le vas a dar eso a la señora. No lo co... Te va a hacer mal. ¿Le va a hacer mal, niños? Sí, le va a hacer mal. Oye, te va a hacer mal. Le va a hacer mal. Te dije que te iba a hacer mal. Eso no se come. ¿Qué pasó? ¿Al baño? ¿Qué? ¿No? No, no, aquí son... Acá no. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No! ¡Wow! ¿Más? Mira, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas. Mira, palmas. Mira, palmas arriba, palmas arriba, palmas. Magia completamente profesional. ¡Los aplausos para él, señores! ¿Quieren más? Contrátenos para su cumpleaños. Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer con esto? A ver, hay que comprobar si está vacío. Ah, sí, sí, tiene razón. Ya está comprobado. Ok. 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 Soplamos. Todos los niños soplamos. Soplamos. Bien. Wow. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Wow! Oye, ¿cómo los amarraste? Oye, qué espectacular. ¡Dos aplausos! Oye. De grande quiero ser como tú. ¡Los aplausos! Mira, palmas arriba, palmas arriba. Le digo cómo lo hizo el truco. Y las palmas, y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¿Y dónde está la mami más alegre? ¿Dónde está la mami más alegre? Los aplausos. Una bolsa totalmente vacía. Oye, no vais a hacer trampa. A ver. Ok.
Ok, venga. De la magia, de la magia. Okay. Dime, a ver. ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Wow! Me encanta la cara de sorprendido de los niños. ¡Wow! A ver. ¡Wow! ¿Te dejan? Oye. ¡El aplauso para Coconete! ¡Eso! Ok. Muy bien. El aplauso para el componente. Vamos a las palmas, palmas, palmas. ¿Quiere malabares? ¿Quiere malabares? Y nos acompañamos los aplausos bien fuertes. Acuérdate que recién ensayado hoy día. Chicos, ¡ah, no! Por su seguridad. Van a retroceder un poquito más atrás. Uno, dos. Van a retroceder unos 200 pies. Niño que lo cargué, niño que lo cargué medio raro. Voy a pañal. Niño, un poquito más atrás, por favor. Vamos a retroceder un poquitito, por favor, porque viene el magia. Y ahora sí, bueno, hay que malabares y luego las brujas. Pero eso sí, quiero que los acompañen a los aplausos, por favor. Listo, ya nuestro amigo tocino. A la cuenta de tres decimos, a ver, la música, por favor, ¿ok? A la cuenta de tres decimos música, por favor, ¿ok? Y decimos ala. Una. No, ala, dos. Todos decimos ala. Ala, una. Ala, dos. Cuando digo todo, me refiero a los niños, a las mamitas y a los papitos. Todos decimos ala. Una. Ala, dos. Y ala, tres. Ala. Tres. Pero, manita, vamos a comenzar por ese lado, a ver. ¿Quién no? A ver, ¿quién está aquí? Le vamos a dar su castigo. Todos decimos ala. ¡Ala! Señora, fuerte, por favor. Decimos ala. ¡Ala! Decimos alas. ¡Ala! Y ahora sí, música. Decimos alas. ¡Ala! Música, por favor. Vamos, chiqui, baby, tú te pongas el nombre. No, no. Vamos, chiqui, baby, tú te pongas el nombre. Vamos, chiqui. Vamos, chiqui. Thank you.
doble, doble, porque ahora sí, mire, esto es muy complicado, de verdad. Para que a lo mejor con fuego, nuestro amigo, se ha preparado muchos años. Muchos años. ¡Viene! ¡Vamos a ir! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ir! ¡Nos ponemos la cama todo! Vamos a iniciar si es que el público no nos aplaude. Vamos a ver, camarita, vamos a pasar por el, por favor. Señora, vuelve eso, por favor, ¿ok? Listo, ahora sí, amigos, malabares con fuego, ¿ok? Ando bien. Para todos ustedes, malabares con fuego, ¿ok? Malabares. Malabares con fuego. Gracias. Oye, ¿cómo vas a engañar si que oye? Sí, sí. Capitán Malabares con fuego. No, no, no. Nos está engañando. ¿Quieren que haga Malabares con fuego? Sí. Música, por favor. Vamos, vamos. Sí. Y el aplauso para la salida de tiro. Vamos, ahí. ¡Qué bonito!
recomendaciones. Está prohibido que los niños se pongan de pie porque se pueden resbalar y se pueden caer. ¿Ok? Y cis no tenemos. Ok. ¡Listo, música! El niño. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba.
los aplausos. La gente se empieza a retirar. Mira palma, mira palma, mira palma, arriba, palmas arriba. Un fuerte aplauso para Tefo. Un aplauso para Tefo. Los aplausos para Tefo. Me voy. Pues
por las puras. No entendí. No, 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 una oportunidad te voy a dar. Amigo, me daba la pena. Esta oportunidad que sea la última vez. Amigo, esta oportunidad va a ser más difícil. Más difícil. Por supuesto, todo el mundo se pone de pie. Todos arriba, todos arriba. Globito en la mano. ¿De qué? Dime. Globito en la mano. Globito en la mano. Vamos a dar una vuelta. Una vuelta. Y luego vamos a. Y lo pasamos al compañero. Vamos, vamos, amigo, vamos, vamos. Ah, a ver, demuestra. Ejemplo, hijo. A ver, amigo. Una vuelta. Abajo. Y por abajo. Oye, a ver. Chiquito. Muy bien. Vamos ahora sí. A la cuenta de tres. A la una. Nosotros primero. A la dos. Y a la tres. Vamos. Vamos rápido. Vamos rápido, rápido. Rápido, te va para abajo, para abajo. Vamos rápido. Mira las dos señoras del equipo mientras cogían el globo mientras se estaban las mujeres. Chiquito, por favor. ¿Cuándo termine? ¿Qué pasó, mi amor? Dios mío, te lo llevo y te lo mando. ¡Cabuje! Muy bien. Niño, toma, niño. Niño, esto, a ver, el niño lo que pasa es que el niño quiere su premio. ¿Quiere su premio? ¡Niño, toma! Toma, niño, toma. Todo tu regalo, tu globo de recuerdo. Oye, no. Si te portas bien, te lo vamos a inflar, ¿ok? Listo, amigo, ¿qué te parece si vamos a jugar? No le hagas caso, hijo, yo sí te voy a regalar un globo de verdad. A ver, para que me contrates. Amigo, dime. Ahora si vamos a jugar, no dejas el otro de verdad. Muy bien. Pero solamente digo que está ordenado sentado con su mamá. ¿Ok? Y el niño que le da un fuerte abrazo también a su mamá. Y ahí se queda sentado en la pierna de su mamá. Muy bien. ¡Qué bonito, niñito! ¡Libro bravo! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Mira, ella, venga, venga! Un aplauso, bravo, bravo, que ve. ¡El aplauso para la niña! ¡Una de las palmas! ¡Aplausos, aplausos! ¡Listo! Ya tenemos a nuestro capitán eléctrico. Así, sentado como mi amigo. Un poquito más acá, ¿verdad, mi amor? Sí. Muy bien, listo. Atentos ahí, atentos. Tú con la niña y yo con la compañera. Perfecto. Todavía, aún no. Dejo, no te preocupes que todo está arreglado. Ya, tú tranquilo. Ok, y vamos a comenzar. Ya, vamos a llamar un refuerzo. Una niña para tu equipo. Una niña para que pueda hacer. Mi amor, ¿puedes jugar con ella? Sí. Muy bien. Un aplauso para mi amiga, bravo. Para mi equipo. A ver. Ya, rápido. Ya está. Y no solamente ellos, también que venga el papá de Tefo. ¡Que salga acá con los niños a participar! ¿Cómo le vas a mandar al pobre? Vamos a apoyar a la niña, por favor. ¡Al equipo de la cita! Atrás de la niña. Listo. Ok, ¿estamos listos, preparados? Muy bien. Tienen que venirse
hasta donde está la camarita. Ya. Hasta aquí. Regresa, de vuelta saltando, le das la pelota a tu compañero, tú a tu compañera, y luego te vas al final a esperar tu turno. ¡Cocolete! Vamos a dar, ¿te parece? ¡Seis vueltas! ¿Seis vueltas? Por supuesto, seis vueltas. ¡Amarillo! Me voy, vámonos. Pobrecito, nadie lo quiere, mi amigo José. ¿Dónde está la barra para el equipo de cumpleañero? El equipo rojo. ¡Amarillo! ¡Amarillo! No pasa nada. ¿Dónde está el equipo del color rojo? ¿Ya ves? ¡El equipo amarillo! ¡El equipo rojo! Y decimos a la una, a las dos y a las tres. ¡Rápido, voltea, hijo, rápido! Que eres José. ¿Quién gana? ¿Quién ha ganado? ¿Los chicos o las chicas? ¡Los chicos! ¡Los chicos o las chicas! ¡Los chicos! ¡Vamos a ver! ¡Aplauso, por favor, aplauso! ¡El aplauso, señores, para el cumpleañero que está celebrando un año más de vida! José, tu alegría me contagia, no la siento mejor. Vamos a darle tu premio. ¿Dónde están mis participantes? ¿Para ti? Toma, mi amor, para ti. Un aplauso, por favor. ¿Dónde está el otro niño? ¿Dónde está el otro niño? Deja que los niños vengan a mí. Con plata. Muy bien. Niños, esas pelotas yo les voy a regalar. Llévenlo a su casa. Sí. Okay. A ver, chicos, nos ponemos todos de pie. Vamos a ponernos de pie todos arriba. Nos ponemos de pie, cojolete, todas las personas. Solamente las personas. Sí. Listo. Ok, ahora sí, nos ponemos de pie, por favor. ¿Viene la hora? ¿Viene la hora? No, señora, la hora de irnos ya, ya es tarde. Ok. Vamos, y caballeros, niños y niñas, llegó el momento de hacer... ¡La hora! ¡La hora! Oh,
Niños, este premio lo voy a regalar al niño más tranquilo, al final de la fiesta. ¿Ok? Que la rompa a sus hijos. Haya sido su complejo grado esta fiesta, nos despedimos, Tocino. Claro que sí, agradecer a todas las personas que se
asistieron el día de hoy, agradecer a papito, mamita y agradecer a todas las mamás y papás porque son importantes para nosotros. Así es, papito, unas palabras para su público, por favor. Gracias por haber venido, espero que se haya divertido y bueno, este video sale por Xiomara Producciones. Xiomara Producciones, lo máximo. Ahora sí, Gerson, gracias. A gracias al auspicio, Xiomara, lo máximo. Gracias, igual, gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo la pasaste? Bien. ¿Qué le quiere decir al público que vino a tu cumpleaños? Gracias, que los amo mucho. ¡Un abrazo! Nos despedimos, hasta la próxima, decimos chao, gracias. Esto ha sido Patty.